Él es Miguel Ángel, de tan solo 28 años de edad. Su vida cambió después de una caída de estas gradas. Coágulos en el cerebro lo dejaron postrados en cama. No habla, no camina, no puede hacer nada por sí solo. Su único apoyo es su madre, ella es doña Emma, quien lo cuida con mucho amor, pero su situación es difícil por la falta de recursos económicos y a través de nuestras cámaras hizo esta petición. Alguien esté tocando en estos momentos, que se manifieste, que Dios toque los corazones de aquella gente que pueda. Que sí necesita la ayuda para mi hijo y él también necesita la alimentación. Que yo en su río no puedo conseguirlo. Pues llegamos con ayuda de un salvadoreño de buen corazón. Así fuimos recibidos por doña Emma, feliz de ver estas bolsas con víveres de primera necesidad. Esta imagen es realmente conmovedora, madre e hijo derramando lágrimas de felicidad por la ayuda que recibieron de personas de buen corazón. Que Dios me bendiga a las personas que sí han dado esa ayuda, que sí me ha caído de bien y que Dios tiene que multiplicar. Y que Dios les siga bendiciendo a esas personas. Yo no las conozco, Dios sí las conoce, y Él conoce. Y como Él dice, que Él bendice el 100 por 1. No tengo palabras muchas, sí, mi corazón está lleno de gozo. Y yo sé que Él también está feliz. Y como lo ven, vea, Él, tengo dos niños y él también. Aunque Miguel Ángel no puede hablar por su situación, sus lágrimas demostraron todo. Y con señas, agradeció. Ese gesto, él dice que está muy contento, muy feliz. Y todo el que ha ayudado, de Dios vienen las bendiciones, dice él. Sí. Aunque están agradecidos con lo que recibieron, las necesidades de esta familia que trata día a día salir adelante son más. Doña Emma asegura que una silla de ruedas le ayudaría muchísimo para poder levantar sin problema a Miguel Ángel, ya que ella lo tiene que cargar para poder asearlo y también darle de comer. Aseguró que víveres serían bien recibidos, igual Pampers talla L. Por el momento externaron mucho agradecimiento a esa persona anónima que envió estos víveres. Así que si usted quiere donar, llame a nuestra sala de redacción al 2209-2061, porque dando es como se recibe. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.